A continuación vamos a exponer el análisis de riesgo de fiebre aftosa. El análisis de riesgo proporciona al país importador un método objetivo y justificable que permite evaluar la probabilidad de exposición a enfermedades asociadas con cualquier importación, tanto de animales, de sus productos de origen animal o destinados a la alimentación animal, o de material biológico o patológico. Es pues una metodología que en base científica da garantías al país importador. ¿Qué es el análisis de riesgo? Pues es un método que tiene cuatro fases: identificación, evaluación, gestión y comunicación del riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de aparecer un fenómeno o problema indeseable, así como sus consecuencias. En nuestro caso, la aparición de un foco de fiebre aftosa. ¿En qué consiste la evaluación del riesgo? Consiste en identificar y estimar el riesgo de aparición de un brote, así como de evaluar sus consecuencias. El análisis de riesgo ante la posibilidad de ingreso de una enfermedad grave en un país calificado por la OIE como libre. La calificación sanitaria en materia de fiebre aftosa no es reconocida por el propio país, sino que ha de ser solicitada a la Comisión Científica de la OIE. Para ello, el país miembro envía un informe que será evaluado por esta comisión científica, que se reúne anualmente y emitirá la calificación de país o zona libre de fiebre aftosa. Sin embargo, esta calificación ha de ser reevaluada anualmente, emitiendo un informe para su reconfirmación. Pero en el caso de notificarse un foco en ese país o zona del país, o que el informe aportado no aporte las suficientes garantías, la comisión científica puede obligar al país a perder su estatus de libre de fiebre aftosa. En el año 2012, la OIE estableció el listado de países libres de fiebre aftosa, incluyendo a Uruguay, que fue reconocido como libre con vacunación. En el caso de la fiebre aftosa, estamos hablando de una enfermedad que hemos definido como responsable de importantes pérdidas económicas en la producción y que supone importantes trabas en las actividades comerciales, debido a su elevada contagiosidad y a la diversidad de vías posibles de ingreso. De ahí que cualquier país importador solicite que se realice un análisis de riesgo antes de autorizar una actividad comercial con un determinado país. España fue reconocida como libre de fiebre aftosa en el año 1986, donde tuvo lugar el último foco en Castilla-La Mancha. En la Unión Europea, el reconocimiento de libre se obtuvo en el año 1992. Sin embargo, no estamos exentos del riesgo de aparición de un foco. El procedimiento de análisis de riesgo cuenta con estas cuatro fases: identificación del peligro, evaluación del riesgo, gestión del riesgo y comunicación del riesgo.